Géminis, vamos a ver cómo te va a ir esta semana del 30 de agosto al 5 de septiembre 2021. Esta semana, a pesar de que, pues ustedes son unas campanitas, siempre andan de buen humor, siempre traen la sonrisa, les encanta socializar, se van a sentir con un mayor peso de la familia, de las amistades, de esas personas que intentan de alguna manera, pues digamos que tener más tiempo de ustedes del que ustedes quieren dar. No es una buena semana para quedarnos callados si estamos sintiendo que nos están presionando demasiado, ya sean amistades, la pareja, la familia. Hay que hablar, mis ángeles. No es bueno cuando una persona de Géminis se siente asfixiado porque pues son libres. Yo aquí siempre lo digo, los signos de aire, nos guste o no, son como esos perfumes que empiezan muy fuertes y poco a poquito va disminuyendo el aroma hasta que simple y sencillamente quedan como un aroma muy, pero muy sutil. Esto es porque cuando conocen a alguien o comienza una relación, pues ustedes quieren estar todo el tiempo con esa persona, pero como a ustedes les gusta la libertad, les gusta conocer otras personas, les gusta pues socializar con sus amigos, llega el momento en el que la presión de querer que se dediquen únicamente a una sola persona, pues a ustedes me los agobia. Así que comienzan a actuar de una manera en la que no son. Comienzan a ocultarse para salir a ver al amigo, a la amiga, para hablar con fulana o con mengano, porque no quieren ustedes problemas con la pareja o con la familia o con ese amigo celoso, pero eso no es Géminis. A Géminis les gusta la libertad. Esta semana no te me reprimas. Si tú no te sientes a gusto con algo, hay que decirlo. Por supuesto que teniendo tacto y utilizando las palabras adecuadas, ¿para qué? Para no lastimar a otra persona. Y te digo esto porque de otra manera comienzas a ser igual que una olla de vapor, y una vez que ese vapor llegue al límite, va a explotar, y no va a haber manera de que te hagan quedarte con esa persona, ya sea de tu familia, ya sea una amistad, un compañero de trabajo. Hay que hablar. La comunicación siempre es muy buena en estos casos, porque esta semana de verdad que los geminitos no van a estar muy dispuestos a que les quieran decir a dónde ir, con quién pueden hablar, con quién no pueden hablar, porque esto no es Géminis. Y si tú comienzas a dejar de hacer las cosas que te gustan o a dejar de comportarte de una manera natural, pues esto no es Géminis, y lo único que vas a hacer es que la persona te va a empezar a caer mal y vas a hacer no solamente pues una separación, vas a hacer un abismo para que no te vuelvas a encontrar con esa persona. Así que por favor, vamos a platicar con quien sea que nos quiera cortar la libertad, y vamos a hablar del tema como te lo estoy diciendo yo. A mí no me gusta que se me diga qué hacer, a dónde ir y demás, porque yo me siento como un pajarito en una jaula. Yo necesito mi libertad. Y tú, ya sea amigo, ya sea familia o ya sea pareja, debes entender que cuando yo amo, soy fiel. Y puedo estar hablando con 10,000 personas y voy a seguir pensando en ti, pero necesito que me des libertad. Lo único que no puede hacer Géminis esta semana es callarse, ¿de acuerdo? Ah, pero eso sí, nada de exagerar con la sinceridad, porque aquí sí que te me puedes meter en problemas. Pero bueno, en el amor para los solteros. Bueno, digamos que Géminis esta semana se va a sentir un poco exótico. Sí, va a estar en busca de cosas diferentes, y no sé si generalmente les gusta la gente morena, de ojos marrones, esta semana que no les extrañe que les van a estar llamando la atención las personas de piel clara, de ojos claros. ¿Por qué? Porque ustedes son así, son muy versátiles como su corazón. Y pues Géminis va a andar en la onda cambiar o morir esta semana. ¿Van a tener problemas? Definitivamente no, siempre y cuando no me les quieran cortar su libertad. Ustedes son otros de los que no van a estar con la idea de tener una pareja formal,
Porque Géminis tiene esa necesidad de estar cambiando todo el tiempo a las amistades, de conocer gente nueva, de poder hablar con otras personas con puntos de vista diferentes a Géminis. A Géminis no le gusta siempre lo mismo. Y cuando tienen cerca personas celosas, pues mis ángeles es como si me les cortaran las alitas. Así que cuidado con eso, vamos a salir, vamos a divertirnos y vamos a dejar que las cosas fluyan en el mejor sentido esta semana y que me lo lleven directo hacia la felicidad. Sí, mis ángeles, cuando Géminis sonríe, cuando Géminis se rodea de gente agradable, generalmente se siente feliz. Y cuando Géminis es feliz, esto hace que pueda ser felices a toda la gente que tiene alrededor. Así que ya lo saben, bien atentos esta semana los solteros, a rodearse de gente linda. Y por supuesto, a evitar los malos entendidos. Y bueno, en el tema de la salud de esta semana, mis ángeles van a andar pues bastante olvidadizos, yo diría. La cabeza no va a estar donde debe de estar. Bueno, por lo menos el pensamiento, mis ángeles, lo van a traer volando en mil lugares menos donde tienen que estar. La recomendación, hay que llevar nuestra agenda al pie de la letra, hay que anotar qué es lo que tenemos que hacer, a quién tenemos que llamar, cuáles son las cosas que tenemos pendientes para la semana, ¿para qué? Para que no se les olviden, sobre todo los pagos. No vaya a ser que lleguen a casa y que creen, mis angelitos, no pagaron el internet, o ya me les cortaron la luz, o necesiten hacer una llamada con urgencia y que creen, no pagaron su teléfono. Así que esta semana bien concentrados si es que pueden y si no, la agenda nunca falla. Fuera de esto, su salud va a estar bastante bien. Aquí simple y sencillamente acuérdense, mis ángeles, que entre más optimistas, entre más positivos estén, más salud van a tener. Nada de meterse en trenecitos del terror con personas complicadas, nada de meterse mucho con personas celosas, posesivas, porque esta semana si hay algo que me les puede hacer daño es eso. Y bueno, mis ángeles en el trabajo. Hay que poner esa agenda nuevamente al día, mis angelitos, porque van a estar en algunos problemitas producto de lo que no hicieron, de esas cositas de mañana lo hago, no, esto no urge, luego lo hago, luego hablo con este cliente, luego voy a hacer mi cita con fulano, luego llevo esto, luego estos papeles los voy a ingresar, ay no, luego voy a llevar este pago, todo este montón de cosas me les puede ocasionar bastantes problemas en el trabajo, así que a ponernos al día esta semana y te garantizo una semana perfecta dentro de tu trabajo. Por otro lado, esta semana puede ser que tengas un problema con algún compañero tuyo por algún cambio de opinión, ya sea que te haya dicho que iba a hacer algo que no hizo, o bien ya sea que seas tú el que le prometiste algo y no le cumpliste. Vamos a tratar, como ya te dije, de ponernos al día para evitar este tipo de roces. Y si hay alguna cosa que tú no quieres hacer o si de repente tienes que meter las manos al fuego por un compañero de trabajo, ahora sí que a manera de súplica te lo digo, no te metas. Deja que cada quien resuelva sus problemas dentro del trabajo y tú conserva tu trabajo. La semana en lo que tiene que ver con lo profesional va a ser una semana bastante buena. Esta sí es una semana en la que puedes alcanzar algunos de los objetivos que ya tenías por ahí planeados. Cositas que te pueden llenar de satisfacción, pero no hay que perder de vista tus compromisos, porque eso sí puede hacer que la semana se te venga abajo. Pero en general, en cuestión de trabajo, va a ser una muy buena semana. En casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, aquí mis ángeles, como ya les vengo diciendo, no se queden callados si ven que me los están presionando demasiado, porque esto puede ser un motivo de mucha tensión, no solamente con familiares, también con los amigos. Géminis no es de nadie, Géminis es de él mismo. Y es libre como el viento. Y esto hay que dejarlo claro a la familia. A Géminis no es bueno que se le presione o se le quiera obligar a hacer cosas que no quiere, porque esto sí es pésimo negocio.
Toda la gente de Géminis hace lo que quiere, cuando quiere y porque se le da la gana, igual que Aries y otros signos que son muy, pero muy independientes. Y sería muy mala idea que te quedes callado o prometas cosas a la familia que no puedes cumplir. Esas cositas como de, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto, pero no puedo porque tengo trabajo, o me gustaría ayudarte con esto, pero no puedo porque no lo puedo hacer. Hay que tener cuidado. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que tú prometas esta semana que no cumplas, se te va a volver un verdadero problema en los próximos días. Si quieres cerrar bien tu semana, vamos a tener mucho cuidado con lo que le prometemos a la familia. Igual a las amistades, ¿eh? Es una buena semana para que te vayas a tomar un cafecito con los amigos, para que te descargues un poquito, para que platiques de lo que no va bien, para que te desahogues, pero acuérdate, lugares al aire libre y guardando tu distancia porque no te quiero extrañar. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Géminis. Yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like, que me hacen bastante falta esos likes. Si no están suscritos a mi canal, qué falta de confianza. ¿Que no les gusta que los regañen? Pues vénganse, se suscriben y yo aquí les jalo las orejas una vez a la semana. Si mis consejos no les sirven, tampoco me les hacen daño y si me les van a arrancar una sonrisita, aunque sea chiquita. Y bueno, mis angelitos, ya lo saben también si quieren ayudar a la abuela a compartir este video con sus amigos y sus amiguitas. Pero bueno, mis angelitos, que tengan una semana muy agradable, que me lo llenen de alegrías y de bendiciones. A portarse bien, mis angelitos, si ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.